对，对。<Yeah. S 2> yeah. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. OK. Bueno, para todos, eh, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos iniciando por acá la clase y voy a compartir. Permítanme. Permítanme. Entonces, voy a compartir acá lo que es la asistencia para ¿Sí? Entonces me van confirmando si se encuentran los compañeros, ¿sí? Bueno, Adrián Mabel Elías Granado. Alex Walter Ponce Barahona. Presente. Ok. Um, Permítanme. Alicia Elizet Elías Cubía. Presente. Ok. Alison Noemí Bermúdez Benítez. Andrea Irene Orellana Vázquez, uh, Carmen Elena Catota Quintana, uh, okay, Daniela Paola Contreras Alfaro, presente, okay, Erika Lisset Meléndez Payalares. Eh, Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente, Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Buenas noches, presente. Ok. Jorge Armando Solórzano Guardado. Mm, José Enríquez Campos Castro. Ok. Aquí está el compañero. Eh, Jocelyn. Karina Montano Amaya. Buenas noches, presente. Buenas noches. Catherine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Ok. Kelly Nathalie Medrano Crespin. Buenas noches, presente. Ok. Uh, Kimberly Clarice Gavidia Arevalo. Ok. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Buenas noches, presente. Okay. Marixenia Rosario Córdoba. Buenas noches, presente. Buenas noches. Uh, Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, licenciado. Ok. <laughs> Mónica Daniela Reyes Portillo. Presente. Ok. Rocío Odali Ramírez Lemus. Sandra Estela Méndez. Silvia Carolina Martín. Verónica Raquel Rojas. Buenas noches, presente. Ok. Yeah, Wendy Araceli. Buenas noches, presente. Ok, bueno, para todos, eh, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, algunos compañeros pues ya descansando, otros compañeros regresando del trabajo, y bueno, vamos a iniciar esta sesión, ¿verdad?, esta es la sesión de la unidad 3, la sesión número 11, y vamos a hacer un pequeño y un breve análisis de lo que vimos el día de ayer, ¿sí?, compañera Liliana, se recuerda que estuvimos abordando el día de ayer, ¿sí?, que nos ahí, nos recuerde, ¿verdad? Una síntesis. Liliana Vanessa, buenas noches. O compañera Kimberly, Larissa, permítanme, lo voy a activar por acá. Compañera Daniela, Paola. Eh, sí, buenas noches, lo que yo recuerdo, seguimos viendo lo de la edición de videos. Ajá, ¿qué vimos en la edición de videos? Lo de las transiciones y lo que se le puede agregar para que sea más eh, auténtico el contenido. Ajá. Y también usted realizó unas, unos ejemplos de historias en Instagram. Ok, excelente. Bueno, así como dice la compañera, estoy moviendo a algunos de los fundamentos, como el FADAO el fade in que es un efecto pues que es como una montaña uno que el fade in verdad va subiendo poco a poco y el fade out es lo contrario verdad es como algo que se va opacando sí entonces en video verdad en Instagram podemos aplicar esas buenas prácticas sí las podemos aplicar porque las vamos a aplicar porque tenemos que tener mejores eh, argumentos y como les digo eh, si ustedes contratan el día de mañana, contratan a una empresa, a un freelance, a un emprendedor, ustedes tienen que tener claro que existen efectos especiales, existen cortinas, existen herramientas que lo que hacen es activar la atención de su cliente o de sus clientes, de sus comunidades. ¿sí? Ahora pues... Eh, a fecha de 2023, eh, es importante que ustedes miren que el marketing ha cambiado. Ha cambiado la forma de hacer negocios y los negocios, pues ahora pues, son digitales. Entonces, los diseños se vuelven como, como algo importante, incluso de los servicios. Incluso si ustedes quieren incursionar en la parte de diseño, ustedes pueden cobrar 5 dólares por diseño. 10 dólares, 20 dólares, y la gente se los va a pagar, ¿verdad? Se los va a pagar su comunidad, su empresa, sus su colaboradores, ¿verdad? Y eso, ¿sí? Entonces voy acá por acá a proyectar, me avisan si mira mi pantalla, por favor. Sí. Sí, se ve. Ok. Entonces, eh, como les decía, estamos en la unidad 3 edición avanzada de Instagram Stories, entonces la edición, digamos, eh, muchos dicen, no, es que el editar eso solo para personas inteligentes, solo para personas que tienen dinero o para personas que, que son expertas, entonces a veces nosotros tenemos bloqueos en la mente de nuestras creencias digitales, nuestro pensamiento, de nuestras ideas, axiomas, ¿sí? pero hacer edición avanzada no es solo para las personas inteligentes, incluso usted puede techniquear, así como hablamos a buen salvadoreño, techniquear y hacer las cosas que se hagan de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, donde nos vamos a enfocar ahora es en el tema, ¿verdad?, de generación o, perdón, integración de música, ¿sí? La música y sonidos para mejorar la experiencia, ¿sí? Compañera Daniela, ¿por qué cree que es importante ocupar música en nuestra publicidad en la Instagram Stories, ¿Sí? ¿Por qué Yo cree que eso nos ayuda? Porque para. llama más la atención. Ajá. Y bueno, a veces uno descubre música si se la ponen, porque no todas las canciones no las podemos, ¿verdad? Entonces, uno puede. Escuchar una canción le gusta, la asocia con la página y puede que la recuerda eso. Ok. Se puede es... ocupar de, de situaciones. Ok. Usted ocupa música en sus publicaciones, compañero. ¿Alguna que le guste, que nos comparta? Eh, fíjese que no, porque que no sé, porque en la cuenta que, que utilizo no me sale música como popular o normal sino que me sale como uh -huh. que no tiene copyright no sé si porque es una cuenta de negocios ajá okay entonces hay una limitante incluso Instagram eh, tiene que tener una cuenta de no tiene que ser de negocios parece para que le salga la música uh -huh. pero recuerden que hay estrategias compañera entonces tenemos Sony Vegas que nos ayuda a poner la música que queramos sí copiar y pegar sí y arrastrar correcto bueno, entonces, eh, compañera, vamos a ver. Eh, Kelly Natalie dijo: Quiero ver, creo que por acá nos mandó un mensaje. Sí, dice que va a estar de oyente, dice. <laughs> ok. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que ocupar táctica, ¿sí? Tenemos que ocupar estrategia, ¿sí? Compañera Alicia, dice: ¿Se encuentra por ahí? ¿Puede activar su micrófono? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Su emprendimiento, su idea de negocio o trabajo, ¿de qué, ¿de qué trata, compañera? Que nos pueda compartir. Son los productos naturales que usted verificó la cuenta la vez pasada. Los productos naturales, si me recuerdo, ¿de qué eran los productos? De Alice, los champús. Ah, los champús, ok. Ajá. Entonces, ¿cómo usted ya ha ocupado? en sus Instagram Story la música, ¿sí? Sí. ¿Cómo le ha ayudado? ¿O qué música le gusta poner? De, ¿O va alineado con sí, su concepto? Sí. sí, yo trato de que vaya alineado y trato, bueno, casi siempre busco en valga la redundancia en el buscador. Ajá. Lo de aesthetic. Entonces yo le pongo esa música. Ah, ok. ¿Qué tipo de música Porque es? Porque lo como... elegante. Es ah. como elegante, es como sin sin mucha, es como bien instrumental y es elegante. Ah, ok, gracias. Vaya, entonces, ese punto es importante lo que decía la compañera. Depende de nuestro público, si mi público le gusta la música, ¿verdad? Corrida, ¿verdad? ¿Sí? La música regional mexicana, entonces póngale eso, ¿sí? Si le gusta la música piqui, ¿verdad? Así como piqui, 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 piqui. Decía un artista panameño. Entonces, pongamos ese tipo de música, ¿sí? Entonces, primera recomendación. Y la pueden anotar. Siempre que hagamos, ocupemos música. Esa música tiene que ir alineada con los intereses. Con lo que mi público meta quiere. Lo que mi comunidad de apoyo mutuo quiere quiere o requiere, ¿sí? Entonces, si yo coloco una música que tal vez no es de la generación de mi público meta, entonces es muy probable que me rechace la publicidad y no es por ser mala onda, no es por tirar mala vibra, no, sino porque no va alineado con el nivel de conciencia, con el nivel de comprensión, con el nivel de entendimiento de mi público meta, ¿sí? Entonces, Siempre, siempre, como les digo, tenemos que saber a quién estamos dirigiendo nuestra publicidad en las Instagram Stories, ¿ok? Primer punto. Luego, que si sabemos que nos gusta la música, una música, por ejemplo, pegajosa, ¿sí? Entonces, la idea es esa, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos eso? de una manera dinámica, ¿sí? Recuerden que marketing, negocios, es hacer las cosas que sean dinámicas, ¿sí? Que sean fluidas y que llamen la atención, ¿sí? Entonces, yo les voy a enseñar algunas tácticas que a mí me funcionan y usted también las puede replicar, ¿ok? Pero voy a cargar antes, permítame una página por acá. Entonces, una canción, ¿verdad? Las canciones, ¿verdad? Recuerden que están protegidas por derechos de propiedad, propiedad intelectual, ¿verdad? Derechos patrimoniales, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes ocupan una canción famosa y la quieren, por ejemplo, para publicidad en las redes sociales, eh, es muy probable que el algoritmo nos banee, ¿sí? el algoritmo nos dé de, de baja al video. ¿Por qué? Porque estamos ocupando una propiedad intelectual que está registrada y que alguien lo registró para hacer, pues, digamos, para hacer dinero, ¿sí? Entonces, ese punto es importante que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, luego de aclarado ese punto, tenemos que ver la parte... Estratégica, ¿sí? De los ritmos, los sonidos, etcétera. ¿Ok? Entonces, voy a proyectar pantalla. Solo que estaba cargando aquí un archivo. <coughs> Vaya. Vale. Entonces, eh, el primer consejo, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar. O oh, perdón, les voy a proyectar ahorita, ¿sí? Visualiza mi pantalla nuevamente. Sí, se ve. Ok, entonces yo tengo que colocar, ¿verdad? Música libre de derechos de autor. Primera recomendación, ¿sí? Ahorita estoy en YouTube, ¿verdad? Voy a poner, vamos a ver, si yo quiero vender algo, un producto, ya sea de comida, zapatos, algo de moda, ¿verdad? Música, te voy a poner música a tu señal, ¿verdad? Como, como dice, no. Voy a poner música libre de derechos de autor. Y aquí voy a poner coma eh, voy a poner uh, electrónica sí entonces cuando yo coloco esto a mí me ayuda el algoritmo la telaraña me ayuda a parametrizar a buscar la música que no me van a bañar el, alg o sea, el algoritmo no me va me va a banear mi video me lo va a bajar de la plataforma sí esta sesión es más de táctica planificación para que ustedes lo hagan, ¿sí? Yo les estoy dando un testimonio, un, un camino, una experiencia, ¿sí? Si yo quiero ser bastante estratégico, vender, entonces yo tengo que tener en cuenta que vender es un proceso comercial, ¿sí? Pero recuerden que la música está protegida por tratados internacionales de propiedad intelectual. Entonces, acá he colocado música, he, he inyectado como el Proz Engineering, ¿verdad? Sí, en YouTube, ¿ok? Entonces, música libre de derechos de autor, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar una, ¿verdad? Por acá, vamos a ver. Música, permítanme. Vale, vamos a ver esta dice cinco minutos vamos a escuchar o me confirma si, si, si escuchan el audio me avisa está cargando está un poco lento porque... se escucha no se escucha no no negativo va no. voy a no volver a, voy a volver a compartir permítanme un momento. Voy a compartir con audio. Entonces, yo lo que quiero es que visualicen cómo yo hago video, ¿verdad? O cómo yo hago mi estrategia de seleccionar la música. Hoy sí le, la van a escuchar, pero permítanme. <coughs> Vaya. Eh, Me avisan si, si se mira mi pantalla primero, ¿sí? Sí se ve. Okay, permítanme. Vaya. Entonces estoy por acá, me dicen si escuchan. Sí, sí, sí. Zapatos al 2x1 en Santa Tecla. Promociones este 23 y 24 de diciembre. Bye. Entonces esta canción... Según acá dice, vamos a ver los detalles: dice música para pasar el rato, dice. Sin copyright, mire. Copyright son de, los derechos de, de autor, ¿sí? Entonces, lo ¿qué hago yo, acá esto se llama URL, ¿sí? Puedo seleccionar la URL desde de acá, desde la barra de navegación. Le doy copiar, o puedo sacar la URL, que es el código de backends, o es el código de de base de datos y acá lo tengo miren hay dos formas de sacarlo y las dos formas son válidas ¿sí? entonces lo voy a copiar ahora me voy a google y voy a poner por ejemplo permítame voy a poner bajar video de youtube gratis y hay una página que se llama GTMate, algo así se llama. GMate, algo así. Entonces, vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver, ya les digo cuál es la página. Ok, creo que esta es. G Permítanme. Voy a ingresar acá, no estoy seguro si esta página es verdad. Vamos a ver. Ok. Entonces, acá le voy a dar pegar, ¿verdad? Control-C, Control-V en su teclado, ¿sí? Y aquí le doy Start, ¿sí? Y vamos a ver si, si me carga por acá. Vamos a ver. Ok, ¿sí? si ustedes visualizan, aquí me carga el MP3, ¿verdad? El MP3, ¿sí? Y acá me carga si yo quiero, por ejemplo, el video o quiero la música, ¿sí? Entonces, la música tiene que seleccionarse o bajarse en una buena calidad, ¿ok? Entonces, acá yo voy a seleccionar 320 kilobytes por segundo. Es como un formato estándar, ¿sí? Entonces le doy bajar, ¿verdad? Vamos a ver, ojalá que me lo procese, ¿sí? Dice, eh, Source Startup, eh, acá supuestamente está procesando ahorita el audio, todavía no lo he descargado, ¿sí? Entonces me cargó en memoria temporal, ¿verdad? Vamos a ver, le doy descargar, ¿sí? Y lo voy a guardar en una carpeta. Vamos a ver, si permiten, está cargando, y lo voy a guardar en una carpeta que se llame Clase, ¿verdad? ¿Sí? Le doy guardar, ¿verdad? Cuento hasta 10, ¿verdad? No, estoy esperando, ¿verdad? ¿sí? Si ustedes visualizan, está cargando, ¿sí? Visualizan que está descargándose, ¿sí? Hola. Sí, se descargan. Sí. Ok, entonces ya voy a hacer un montaje con esto, no crean. Aquí les vamos a enseñar la praxis, porque yo quiero que ustedes, cuando terminen este curso, digan, wow, valió la pena, porque... Yo ya puedo editar video, ya sé cómo bajar la música, cómo hacer publicidad, y ya tienen su sistema, su maquinita de hacer dinero en Instagram Stories. Las personas que hacen este curso salen transformados para hacer dinero, ¿verdad? Sí, porque muchos pueden decir, no, es que está costosa la vida, es que la crisis, que los frijoles están caros. Yo les digo que oportunidades hay, pero las oportunidades tienen que ir. Con conocimiento, con habilidades técnicas especializadas, ¿sí? Entonces acá ya lo bajé, ¿verdad? Y ahora nos vamos al manual, ¿verdad? Mira mi manual ahorita, ¿sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, excelente. Entonces, voy a compartir a las personas o los compañeros que quieran tener eh, lo que es la, la URL, ¿verdad? De donde estoy bajando la música, ahí se las mandé, ¿verdad? Y los que les gusta la música electrónica, les voy a mandar el enlace. <coughs> permítanme, ahora sí. Entonces, voy a cerrar esto, ¿verdad? Y voy a cerrar esto, ¿sí? Y ahora, dice acá, vamos a ver, uso, permítanme, aquí estamos, Dice, interacción de música y sonidos para la experiencia, experience. Vamos a ver. Voy a buscar la unidad 3. Permítanme. Por acá. Dice creación de transiciones, este lo vimos ayer. Um, uso de efectos especiales, ¿verdad? Ayer estuvimos haciendo efectos especiales, ¿verdad? Y ahora interacción de la música, ¿sí? Entonces, me recuerdo, mi profesor de música me decía, yo estudié música un tiempo, también estudié locución. Me decía, la música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo, ¿sí? Para generar una armonía, un equilibrio, ¿sí? Entonces, un estado anímico, una reacción química energética que puede ser una emoción o un sentimiento, ¿sí? Entonces, recuerden eso, que la música lo hacemos para conectar que somos personas dinámicas. Personas alegres en nuestras redes sociales, personas que comparten nuestro sentir, nuestra música, ¿sí? Entonces, acá dice en el manual la importancia de la música, dice el ambiente, la emoción, ¿sí? Entonces, la emoción puede ir a la par de una, por ejemplo, de un sonido, ¿sí? Entonces, voy a compartir, permítame, ya les comparto. Y ahora vamos a dejar un video, ¿verdad? Sí. Vamos a ver video. Permítanme. Video de Navidad, por ejemplo. Un minuto, ¿verdad? o un minuto lo voy a poner, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, no vamos a inventar la rueda. Vamos a hacer que la rueda gire, ¿verdad? O se visualice mejor, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? Tengan en cuenta que podemos hacer las cosas con poco recurso, con táctica, con estrategia comercial para Instagram Story y depende de cada quien, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que hacer negocio, ¿verdad? Ahora no ganan las mejores ideas de negocio, no gana pues el mejor producto que digamos, ah, es que es el, el producto más cotizado del mercado, ahora está ganando lo que los mejores que comunican sus productos o servicios. Aunque su producto sea muy básico, su producto pues puede, puede adquirirlo las personas, ¿verdad? Pero es la comunicación. Entonces, si nosotros partimos de ese concepto, de esa, de esa virtud, nosotros vamos a tener una ventaja de diferencia con el resto de negocios. ¿Por qué? Porque como les digo, la comunicación ha cambiado. El marketing ha evolucionado. Nuestra conciencia está atrasada en temas digitales. Entonces, para hacer este cambio, nosotros tenemos que hacer una transición al conocimiento especializado, que en este caso son las Instagram Story, ¿verdad? Y cómo incorporamos la música, ¿sí? Entonces, me permiten, todavía que está cargándome por acá, estoy bajando un video, ¿verdad? Ya les proyecto. Y el manual también nos habla, ¿verdad? En lo que estamos acá preparando, dice la, la música, dice la duración adecuada, ¿sí? Yo siempre les he dicho, la duración va a depender de, de su estilo de hacer publicidad en Instagram. Hay personas que hacen un video de 10 segundos, de 20 segundos, y es válido. ¿Por qué es válido? Porque, como les digo, los tiempos cambian las estrategias de comunicación también y nosotros vamos a ir adaptándonos a lo que el mercado requiere. Si el mercado dice que ya no le gusta un anuncio de 30 segundos, yo tengo que cambiar rápidamente y decir, uh -huh, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces incluso hay aplicaciones, ¿verdad? Como Capcom, que hasta sincroniza los golpes. O sea, los golpes de los de los tambores, del snare, del VPN, o sea, la velocidad, para que las personas sean, digan, wow, o sea, les sientan como más estilo, pero eso es un poco de edición avanzada, ¿sí? Yo lo que quiero que ustedes en esta clase, ustedes tengan, tengan muy en cuenta que a veces eh, cambiar de, o sea, cambiar las estrategias, vea, a veces... Tenemos que pensar, ¿sí? Tenemos que pensar si esa estrategia, sí o no, vale la pena o tengo que esperarme o tengo que cambiar la narrativa. Entonces, a veces, pues como les digo, si nuestro producto es el que mejor se comunica con nuestro público meta, entonces decía una amiga en Miami, la, la batalla del mercado no se gana en el punto de venta, se gana en la mente, en la conciencia, en el perfecto orden natural del discernimiento del consumidor, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, yo sé que más de algunos de ustedes ha ido al mercado central, ¿sí? Entonces, esas personas saben bien eso, pero de manera intuitiva y mucho respeto y admiración para todas esas mujeres emprendedoras y también para todos los compañeros que hacen mercado en la madrugada, ¿sí? Entonces, si usted va, ¿cómo lo conquistan? Mire, corazón bello, mire mi amor, mire, o sea, mire tesoro, o sea, hasta le a la mano. Entonces, ese estilo de hacer marketing es muy particular, incluso cuando, si usted va al centro, muchas personas tienen un musicón ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y a través de los cinco sentidos, como les decía en otra clase, van generando la atención, ¿sí? Recuerden que una clase les decía, la nueva moneda digital o la nueva moneda de cambio o de la nueva moneda, de que tiene mucho, mucho prestigio, es su atención. ¿Cómo yo voy a robar la atención a las personas, verdad? Es a través de una música. Yo les puedo decir, oiga compa, ¿qué le parece esta clase? Entonces, yo ya les di una, un sonido, ¿sí? Y ustedes dijeron, hasta se pusieron a reír más de bono, ¿sí? Ya hice una predicción de lo que, o sea, de lo que a ustedes les gusta ¿sí? Entonces yo no tuve que ir a, a, a contarles un chiste para que, para que se rieran, ¿sí? Pero el punto es ese, que a través de la música yo puedo hacer la comunidad, puedo hacer a mi público que, que me miren que, pues si sí, a mí me gusta la música regional mexicana, aunque muchos dicen, no, es que no puede cantar, o sea, es la moda, la, o sea, si le gusta a, a, al pueblo, pues es darle lo que quiera al pueblo, dicen, ¿sí? Vaya, ahora permítanme, ya bajé el video, ¿verdad? Se me, se me estaba aquí, estoy cargando Sony Vega, me permiten un momento. Y como les decía, no que carga aquí la aplicación. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que le gusta a mi público. Si a mi público le gusta una canción de Chayanne, una canción de Chayanne póngale en la, en la, en la música ahí, ¿verdad? En la story Si le gusta una canción de una cumbia, ¿verdad? De Aniseta, que dice, y dice, y dice, ja, 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 entonces, eso tenemos que darle, pero recuerden que si su público no le gusta la cumbia, pero le gusta más la electrónica, póngale una electrónica, ¿sí? Entonces, eso va a depender de la estrategia de cada quien. Yo, como les digo, no estoy juzgando a, los, a las compañeras que le guste la música, o sea, cada quien es libre, ¿verdad? Y gozamos de las libertades otorgadas por nuestro creador y cada quien es libre de hacer siempre y cuando, ¿verdad? No, no altere el orden natural de las cosas, ¿sí? Entonces, pero cambiando de tema, ya tengo por acá, ahorita estoy cargando, permítanme, la aplicación, ¿verdad? Se tarda un poquito, ¿verdad? Pero quiero darles la, la estrategia, ¿sí? De cómo se tiene que crear o se tiene que gestionar eh, las canciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por acá voy a cargar, permítanme. Eh, voy a cargar acá la aplicación. Entonces, ¿Me permite? Va. Acá me confirman si visualizan pantalla. Sí se ve. Sí, sí se ve. Positivo, positivo. Ok, permítanme. Solo estoy por acá. Permítame, solo estoy por acá buscando una opción. Vale, sí, sí visualizando Sony Vegas ahorita, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Sí, se sí. visualiza okay. Vale, le doy a abrir. Entonces acá voy a la carpeta de clase, ¿verdad? Aquí voy a cargar la música. Es lo que acabo de bajar, miren, ahorita es una, una demostración. Yo le de, llamo simulaciones de mercadeo con las... O los emprendedores, verdad? Que son a nivel personal que trabaja con las mejores universidades de este país. Y bueno, ya carga acá el canal de la música. Ahora voy a cargar el canal del vídeo, verdad? Bajé un vídeo, verdad? ¿Sí? entonces, si ustedes visualizan, verdad? Ok, entonces yo lo que voy a hacer acá tengo dos canales, verdad? Si ¿Sí? eh, este es un canal de audio, si ¿sí? este es esto, verdad? Este es como la, la frecuencia, verdad? En el osciloscopio, ¿Sí? Entonces, estéreo, ¿Verdad? Me refiero que, o sea, lleva dos arriba y abajo, ¿Verdad? ¿Sí? Si fuera un canal mo mo mono, así como se llama, ¿Verdad? Entonces, llevar solo una, una barrita de esa, o la mitad. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a sincronizar. Entonces, ahorita va a hacer un video corto <coughs> para mostrarles, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, primero, según lo que dice en el manual, ¿Verdad? Por acá me dice, permítanme. Entonces, el manual me dice que tengo que tener en cuenta la parte de... Eh, ahorita no es el manual, ¿verdad? Pero permítanme. Dice que tengo que tener en cuenta la parte de la edición, dice, ¿sí? También dice que tengo que ten tener en cuenta las herramientas de edición de sonido, ¿sí? Entonces, recuerden que para generar un impacto, nosotros en la cultura de empresas digitales decimos, bueno, ¿cómo hacemos el mayor impacto con el menor recurso posible? ¿sí? ¿Cuál es el mejor recurso? Su activo digital, su mente, su conciencia, su imaginación, su creatividad. El programa Sony Vegas, claro, ¿verdad? Este lo pueden encontrar, ¿verdad? Pueden comprar la licencia o pueden encontrar un programa por, por ahí, ¿verdad? Y acá, ¿sí? Entonces, en la clase anterior. Hablábamos del fadeín, ¿sí? Un fadeín es como una montaña que va subiendo, ¿sí? Es como un camino, ¿verdad? Sí, va subiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, haciendo esa metáfora, ese símil, esa alegoría, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, este video, mire, este es algo independiente, ¿sí? Esto es aparte, está en otro canal, mire, ahorita lo estoy moviendo para que miren, vean que no es algo que, algo pregrabado, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo que tener en cuenta otro punto, ¿sí? El punto que este audio me va a chocar con el audio abajo, bien Entonces, acá, donde dice la ganancia, ¿verdad? No son las ganancias netas, ¿verdad? De mercadeo, pero es la, el sonido. Entonces, yo tengo que hacer un amutear o voy a atomizar por causa de efecto de ese sonido, ¿sí? Entonces, yo ya lo puse a cero. ¿Qué quiere decir? Que solo me va a aparecer el, la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora... En las clases anteriores, entonces, ahorita ya empieza la edición, ¿verdad? Sí, les voy a hacer una edición básica, pero quiero que, o sea, con esto ustedes, ustedes hagan pistas, ¿sí? Los videos, como digo, los pueden vender en 5 dólares, 10 dólares. ¿Y quién no quiere ganarse 5 o 10 dólares en una hora, verdad, de edición, o en 45 minutos, imagínense? O sea, ¿quién vea? ¿Sí? En este país vea, ¿sí? Entonces acá por ejemplo me posiciono acá miren me pongo el clic entonces mi el clic tiene que estar acá en el eh, primer pero, pero primero selecciono la herramienta de edición sí la herramienta de edición está acá miren acá está sí la visualiza sí entonces dice herramienta de edición normal entonces Miren, esta es la música, ¿sí? Este es un canal independientemente de la otra. ¿verdad? Aunque está relacionado los dos canales. Pero ahorita tengo tres canales activos, ¿verdad? Uno, dos, tres. Tres, dos, uno. ¿verdad? Entonces, aquí voy a agregar un fade in, ¿sí? El fade in es que la música va a comenzar como en una montaña, ¿sí? Despacito. Desp Despacito. Ajá, como esa canción que, que tienen en su mente, ¿ok? Entonces, acá comienzo, ¿Miren? ¿Miren? Y acá puedo hacer el fade in súper largo. Despacito. Ajá, como esa canción que les gusta. Entonces, volviendo al punto. Y acá, mire puedo el fade in, miren. Ok, entonces acá yo voy a cortar, mire. Voy a hacer una estrategia, ¿sí? Aquí aquí cae un fade in, perdón, un fade out. Un fade out es que va en picada, ¿sí? Es como el tobogán, allá de, de termo, <laughs> Donde se tira, ¿verdad? ¿sí? Entonces... Es como un, una metáfora, ¿sí? Entonces, acá, miren, acerco, hago un pequeño zoom con el scroll del ratón y digo, y dice, y dice, va, si miren, ya corté el audio, miren, aquí está, o sea, la misma pista de audio, pero acá voy a agregar un fadeau, miren, puedo hacer el fade out alargado, corto, pero va a depender, ¿sí? Entonces, ahora, voy a darle play, ¿verdad? Y dale, dale play, decía, Vaya, ahora. ¿Escuchan? No. Sí. Va. Lo voy a dejar volumen porque está ultra saturado, permita. Aquí, me si está muy saturado el volumen, aquí tengo como, un, como un, un control maestro, ¿verdad? Sí. Esto es como para calibrar ahí las frecuencias, ¿verdad? En la cuarta, la quinta y la tercera densidad, ¿verdad? La música viaja en diferentes densidades, ¿sí? Ok, entonces acá vamos a ver si ustedes visualizan verdad no me convence todavía el intro sí entonces y voy a agregar como ya va a empezar la acción verdad sí entonces acá si ustedes visualizan verdad recuerden que la clase dice ahorita permita dice que tenemos que eh, tener, eh, buscar un equilibrio. Recuerden que les dije, la música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo, ¿sí? Entonces la música es equilibrio, es armonía, ¿sí? Entonces es armonía para nuestros oídos, para nuestros sentidos, ¿verdad? Sí. Entonces acá yo voy a cortar el video, ¿sí? Recuerden que arriba es un, o sea, es un canal aparte, ¿sí? Es algo independientemente. Ahorita estoy jugando con tres canales, ¿sí? De edición, ¿ok? Entonces acá le doy clic y le voy a dar dividir, miren, le doy clic derecho, voy a hacer el proceso otra vez sí permítanme, acá le doy clic derecho dividir permítanme. le doy dividir, vamos a ver mire se dividió, miren magia, no, es matemática, ingeniería, ok entonces acá yo digo, voy a poner un mensaje de navidad o un mensaje de venta, por ejemplo entonces lo que hago, mire, voy a crear o voy a insertar un canal de vídeo o de video. Y acá para que se mire un poquito más chiquito, ¿verdad? Porque es muy grande, ¿verdad? Este, por ejemplo, este, aquí hay mucho espacio desperdiciado, ¿miren? Acá. Entonces, acá voy a agregar un fade out, o es como una caída, ¿verdad? Como el tobogán de termos, vea. ¿No han ido a termo ¿vea? a bañarse ya, ¿verdad? Entonces, y luego acá voy a agregar le doy un clic mire y acá busco la opción que dice insertar medio de texto sí porque quiero agregar letras entonces me espero un momento me va a cargar la opción ahorita está un poco lenta como estoy grabando y estoy transmitiendo en vivo y aquí voy a poner verdad sí promociones la vamos a poner para que se acuerden del propio. promociones de pan con pollo ¿verdad? No, pan con chumpe, ¿verdad? chumpe. 23 y 24 de diciembre, ¿sí? Entonces, le doy acá, entonces el tipo de letra, ¿verdad? Le doy seleccionar, mire, lo sombríe. y acá le pongo 14, por ejemplo. Le vamos a poner 10, ¿verdad? Porque quiero ver acá cómo se mira. Mire, se mira se mira, vamos a ver. Vamos a ver, se mira muy lejos, ¿verdad? Entonces, esos, estos son de los errores que se cometen ¿verdad? en edición, ¿ok? Que las letras están muy lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Le, me voy acá, me voy acá donde dice medio originado, le doy un clic y lo que hago es, voy a ver si puedo hacerlo en dos líneas, vamos a ver, sí, ahora sombreo, cuento hasta 10, No. Le doy acá y vamos a multiplicar el tamaño. Mire, promociones de pan, panes. Ahí me equivoqué en la ortografía, ¿sí? Entonces, estos son el marketing en las redes sociales, el arte de definir los detalles. Mire, promociones de panes con chumpe. 23 y 24 de diciembre. Y aquí me falta el año, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí me faltó un, unas un punto o comillas, la vamos a poner entre comillas, para el ejemplo, ¿sí? Entonces lo selecciono y le doy acá 20, ¿sí? Y si ustedes visualizan, ¿verdad? No me convence, o sea, a, eh, mi ojo de pulsista dice, no, no me convencen esas letras. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy otra vez, lo selecciono y le doy centrarme, centré, los elementos. Y ahora dice, más o menos, pero el margen todavía no me convence. ¿Sí? Está duro, está duro el chumpe de... No. Todavía no me convence, ¿sí? Entonces, lo que hago yo acá, lo alejo un poco con scroll. Y le voy a dar 10 de tamaño, ¿sí? Y digo yo, mmm, tampoco no me convence, ¿sí? Entonces, le doy acá nuevamente. Y lo voy a aumentar a, a, al tamaño 18. ¿Miren? <coughs> si ustedes visualizan verdad ya tenemos unas letras verdad y lo que voy haciendo es lo voy probando en tiempo real o lo voy calibrando. ¿Sí? Finalizamos con un fade out y un comenzamos con un fade in yo digo mmm, las letras se pierden verdad vamos a buscarles un color pero como digo aquí vamos a aprender a colorear verdad como como hacían en el kinder ¿verdad? sí Vamos a buscar un color, ¿verdad? Vamos a ver a a buscarlo, ¿verdad? ¿Qué color le puede pegar, verdad? Vamos a ver. Vamos a poner ese, como un turquesa, ¿verdad? ¿Sí? Y, permítame, me gusta el turquesa, dice. Vamos a ver. Y acá vamos a ver qué es escala. No sé qué hace este, mire. Ah, mire, esto, esto, esto aleja, mire. Aleja, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver animaciones, ¿verdad? Vamos a ver si. ¿Tiene animación? ¿Sí? Ninguno, ¿verdad? Vamos a ver. El bote dice. No el baile el bote. Vamos a ver. Contorno. Porque, como les digo, las letras las siento, o sea, muy delgaditas. ¿verdad? ¿Sí? Si miran, este efecto, mira agrega como un grosor. ¿Sí? Recuerden que para que las letras no se pierdan, tienen que poner un poco de grosor. ¿Sí? Y acá vamos a ver, le vamos a agregar un color.

Entonces, si ustedes visualizan, lo que estamos haciendo acá es uniendo pedacitos, ¿sí? Y ahorita no hemos agregado tantos efectos, pero esto ustedes lo pueden hacer. Yo lo aprendí a la vieja escuela, ¿verdad? O sea, a puro programa, pero si ustedes son inteligentes, si ustedes tienen la creatividad, la voluntad, lo pueden aprender. A puro teléfono también. ¿sí? A mí se me hace más fácil agregar efectos. Por ejemplo, voy a agregar un efecto. Vamos a ver. Um, vamos a ver, permítame. Efectos de vídeo. ¿sí? Me gustan los destellos. Bea. Vamos a ver por acá. Vamos a ocupar desenfoque. Permítame. Curva. Aquí está. Vamos a ver este destello o el flash. Vamos a agregar este efecto a las letras. Vamos a ver que. Entonces cargó el efecto. Ya se cargó. Vamos a ver. Si ustedes visualizan, ¿verdad? no se sé, no, no sé, no sé corrió el efecto, ¿verdad? porque la, la calidad, vamos a ver. Entonces, voy a, si el efecto no funcionó, ¿verdad? Tengo que cambiar la estrategia, ¿sí? Vamos a ver este rayo de luz, no sé qué, qué es esto de efecto, vamos a ver si lo arrastramos acá. Algunos efectos, vean, no, no, no se visualizan, ¿verdad? Así, tan sencillo, ¿verdad? ¿sí? Ah, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá me está afectando el audio. De aquí me falta agregar un pad de para que termine la canción. En Entonces, si ustedes visualizaron, escucharon, percibieron con sus cinco sentidos, terminó el promo, ¿ví? y el promo, ¿verdad? Luego aquí le doy seleccionar, ¿verdad? Aquí lo pongo en la mejor calidad, total. Y ya lo puedo exportar a cualquier formato. Le doy renderizar. ¿Sí? Y luego, verdad, eh, lo importante es que lo voy a agregar o lo voy a parametrizar según el formato. Si lo quiero para YouTube, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el formato de tablet, por ejemplo. Por lo general, 720 es la, lo básico para, para cualquier red social. Pero, como digo, tengo que adaptarlo según... ¿A dónde lo voy a correr, verdad? El video, verdad. Si esto va para, para Instagram, usted tiene que buscar las dimensiones de Instagram, ¿sí? Para hacer eso, ¿sí? Pero recuerden que este es un proceso y, y cada quien vea, lo tiene que, tiene que vivir su propia experiencia, ¿sí? Entonces, editar videos es algo intuitivo, pero es algo también que se puede hacer de una manera mejor y más ordenada, como digo, profesionalmente, ¿sí? Entonces, pero ustedes tienen que recordar que existe un Fade-out, un Fade-in, que existen cortinas, que existen transiciones, que existen efectos especiales, entonces... Porque así nosotros vamos a contratar al mejor talento de multimedia para que nos haga estos procesos de una manera sistémica, ordenada y muy valiosa, ¿sí? Entonces, este proyecto, como les digo, por ejemplo... Imagínense, hemos hecho este, esta pequeña animación en menos de 20 minutos, 15 minutos. Entonces, esto es como la ventaja de la nueva economía digital, que usted puede, este producto lo puede vender, ¿sí? Y lo puede vender 10 dólares, 15 dólares, se lo pagan porque el producto lo vale, ¿sí? Entonces, el pro, vaya, la nueva economía naranja, así como dicen allá en, en Colombia. Incluso mi maestro, el creador de la economía naranja, se llama Felipe Huitrago, que es un ex consultor economista, ¿verdad? Que estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Hablaba de esto, de la nueva economía naranja, la economía de servicios. Entonces, si usted vende este, este video, o sea, le puede sacar provecho y ya le sirven para comprar varias libras de frijoles, para comprar ahí lo básico. Y como les digo, esto es lo que tenemos que aprender. No les digo que, o sea, van a aprender súper rápido pero pueden hacer lo posible, ¿sí? Pueden hacer el intento y que nadie se lo cuente y que le saquen provecho, ¿ok? Bueno, ya casi vamos finalizando por acá, eh, pero antes vamos a preguntar, ¿sí? Compañera Carmen Elena, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. <coughs> Hola, compañera. Sí. No, podría activar el micrófono, compañera. Ah, ok, dice que está en oficina, no se preocupe. Ok, eh, compañera Daniela, Paola. Sí. Eh, desde lo que hemos aprendido el día de ahora, ¿qué cosas cree que son relevantes? Sí, como les digo, la nueva economía del conocimiento, la economía naranja, como dicen allá en Colombia, los parceros. Ahora, pues, o sea, esto está dando dinero y a veces, pues, dice uno, no, es que tengo que trabajar 20 horas, 40 horas a la semana. Entonces, el pista a veces no alcanza, pero a veces porque quizás muy probable que nos enfocamos en hacer cosas, ¿verdad? Que son de poca rentabilidad y esto, hacer videos, nos puede dar excelentes ingresos. ¿Qué opina al respecto, compañera, con la clase de ahora, ¿sí? ¿Cómo le sacamos? No, que sí, eso? estuvo interesante. Como descargando la música de YouTube y poniendo las imágenes y con frases o palabras que capten la atención del, del cliente, se puede hacer mucho. Y podríamos utilizarlo para Instagram, como se decía, solo buscar las medidas verdad que uh -huh. son necesarias para que quede bien el formato, ya que el que usted hizo es horizontal, ¿verdad? entonces no llena. Corredo. lo de una historia. Entonces siento sí. que ahí no captaré tanto la atención, pero si se hace de, de ese formato, siento que sí daría buenos resultados. Ok. Y en, usted me hizo que edita videos, usted, compañera, en su carrera y en su emprendimiento, negocio. Eh, sí, si nos ha tocado. Les ha tocado. Entonces, aproximadamente, sí. ¿cuánto es lo que se tardan para crear un video, por ejemplo, de un minuto? ¿Y a cómo se cobra? Para que les dé el testimonio ahí, ¿verdad? Ya parece, Iglesia, dando el testimonio, ¿sí? O sea, sí, como somos un grupo, ¿verdad? Uh -huh. Buscamos que por lo menos la mayoría esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y solo es? en ver eso de, de que se vea bien, ya es media hora. Media hora, ajá, ok. Ajá, editándolo, depende de qué sea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay unos videos que son sobre leyes de marketing, que eso es de leerlo, resumirlo, e ir ubicándolo para que se vea bien. Entonces, esos toman casi dos horas dos horas y a veces cuando no tenemos mucho tiempo porque tenemos otras materias utilizamos plantillas que están en en Capcom entonces eso ya solo son, es media hora porque es solo de inventar la otra cosa y para lo de la publicidad igual eh, si se sube a Instagram sí el día vale cinco dólares ¿el día de publicaciones o el video? sí, no, de publicaciones uh -huh. una publicación si se quiere compartir vale cinco dólares. Ah, okay. Entonces cobra por publicaciones y no por día, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Ok, está bien el negocio, o sea, si ese es el negocio, ¿verdad? o sea, es justo, ¿sí? O sea, es correcto. Depende, o sea, en una economía de libre mercado como el Salvador se puede. Y como usted dice, como la atención es lo que hace que uh -huh. uno gane y si uh -huh. se sube el contenido que logra captar la atención ya la hizo sí porque el es más fácil cliente... que lleguen los seguidores no y lo va a tener los clientes satisfechos va porque la gente va a decir ah mira o sea la gente está viendo las historias ¿verdad sí sí como estas esa tarea, verdad por ejemplo nos, algunos compañeros nos pregunta qué qué hacemos quién hace las cosas porque tratamos de ocupar también una paleta de colores que sea agradable a la vista Ajá. que llame la atención pero tampoco sea tan saturada okay excelente entonces eso es importante verdad sí porque como les digo si nosotros sabemos cobrar nuestros productos nuestros servicios lo vamos a hacer de una manera pues estratégica de una manera eh, ordenada sí y todo esto pues con el propósito de mejorar las habilidades técnicas y como les digo este conocimiento tiene que ser especializado ¿verdad? algunas personas lo pueden aprender autodidacta otras personas necesitan como un empujoncito para miren o sea este es un fade -out, un fade in esta es una transición, un efecto, incluso puede agregar sonidos. Entonces, en esos canales que yo les estaba explicando de Sony Vegas, o sea, usted puede agregar muchos sonidos, puede agregar efectos, o sea, puede hacer un montón, o sea, es casi como hacer una pista de audio, ¿verdad? ¿Sí? Efectos, entonces, eso hace que la gente no se duerma, ¿verdad? No esté ahí, ¿verdad? Ahí durmiendo así, ¿verdad? Cuando esté viendo las publicaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, ya depende de usted. Aquí tenemos al testimonio, ¿verdad? De nuestra hermana, compañera, excelentísima embajadora de la economía digital. Dice: ¿cinco dólares vale la publicación. Entonces, ¿lo paga la gente? Sí, incluso en Estados Unidos, eso vale más. O sea, así le digo. Nosotros aquí, vea, o sea, eh, o sea, a nivel local, ¿verdad? A veces decimos, pucha, qué caro le estoy cobrando al cliente. Pero una economía o un país más desarrollado por ejemplo una una asesoría de marketing la puede dar aquí en 250 dólares pero allá vale 500 800 dólares ¿por qué? porque allá es otra realidad social y económica y lo pueden cobrar claro que lo pueden cobrar cómo lo pueden hacer exportando su servicio de facturación electrónica sus servicios de afuera del país incluso ahora vamos a hacer más fácil para vender afuera porque por ejemplo alguien puede decir ah yo te mando por transfer 3 365 lo, lo de los diseños, el pago de, de manejarme Instagram, y ahí está el dinero, ¿sí? Ahora, como les digo, ya cambiaron las reglas del juego, ahora los jóvenes, los no tan jóvenes y todas las personas están viendo otros otros nichos, que antes, como les digo, nunca, o sea, nunca me imaginé yo ¿verdad? que iba a cambiar el modelo de trabajar, incluso hay trabajo, por ejemplo, eh, en mi otro trabajo trabajo solo tres horas, ya no estoy ahí, ¿verdad? Ocho horas, ¿verdad? Afligido, y remoto. Y es más fácil, pero como les digo, cada quien va a decidir y va a vivir su propia experiencia. Nadie le va a obligar, mira, vaya a estudiar lo que dijo el profe, vaya a hacer el FADA o oh, el In. No, cada quien va a hacer su tiempo, va a repasar las clases, va a preguntar, va a hacer su propia sistematización y va a quedar en cada uno, ¿sí? Ahí la responsabilidad, ¿ok? Entonces, bueno, mañana pues nos vemos en otra interesante clase, pues sin antes agradecer su atención, su comprensión, y recuerden que los compañeros que no han resuelto todavía la evaluación de la semana, ¿verdad? O la evaluación del módulo, lo puedan hacer en la medida de lo posible, ¿sí? Así que nos vemos y nos estamos en sintonía, ¿verdad? En otra interesante clase que es la última de la semana, el día de mañana, ¿sí? No, perdón, eh, sería hasta la próxima semana, ¿verdad? Correcto. No, pensaba que ahora era miércoles, ¿sí? Pero la próxima semana, ¿sí? Entonces es el lunes, ¿sí? Así que descansen y tengan una bonita noche. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.